El refugio de piedra. Esta mira a mí no me gusta. Me va a pegar un tiraco, no sé por qué. Lo veo venir. Lo veo venir. Vale, me cargo a este hombre. Not bad, bitches. Uf, pues me cargo también a eso. Madre mía, wow. Tú no te pegas todo el día jugando este juego, ¿no? ¡No! Por la espalda, tío. Bueno, me saca el perro. Not bad, ¿eh? Not bad, chaval. Nada más entrar, perritos a la... Para sacármelos y tal. Tiene la payadora, a lo mejor te puede cruzar alguien por ahí. Vale. Es súper rápido este. O yo soy muy bueno jugando con este arma, o... No sé, la verdad. Vale. Madre mía, me mata con un Kiko, chaval, el hombre. Flipante. Flipante, os lo digo de verdad, ¿eh? Es flipante eso. Me iba a matar con un Kiko, el cabrón. ¿Tiene nadie, tío? Es súper extraño. Allá hay gente, venga, vamos, vamos para allá. La partida va a terminar ya mismo. Poquito de spray. A ver, está mi compañero, coño. Yo ahí disparando al pobrecillo. No tiene ni culpa ni nada. ¡Ole, hop! Uf, cuidado. Vale, por allí. Corre, 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 corre. Lo podemos pillar quizás. Si corremos... No, no, no da tiempo ni de coña, está muerto ya. Han aparecido por el otro lado, tú. Han aparecido por el otro lado, macho, qué rápido. ¡Pero mátalo! Madre mía. ¡Buah! Estaba muy lejos, tío. Estaba demasiado, demasiado lejos, tío, con este arma, chaval. Estaba muy lejos. Madre mía, migración de host, tú. Migración de host. Este mapa, chavales, que ni he hecho presentación ni nada. Me da igual, no pasa nada, después lo hacemos. Este mapa es el que me referí en el anterior vídeo de Call of Duty Ghosts, el cual toda la gente campeaba y la partida terminaba por límite de tiempo, ¿sabes? Bueno, chicos, estamos aquí, Strike Zone, jugando con la M-Tal X. Vamos a jugar en un duelo por equipo, vamos a ver qué tal, chavales, ya que habéis visto esa introducción, supongo, de, yo qué sé, a ver, que, no sé ni qué habré puesto, la verdad, en la anterior parte. Este es el último gameplay de este vídeo y vamos a intentarlo, a ver qué tal se nos da. Por supuesto, vamos a intentar sacarnos las máximas bajas posibles, que es lo importante. Voy a intentar no morir mucho, no os prometo nada, la verdad, no os prometo mucho. Porque, bueno, pues ya sabéis que la peña en este juego habla por sí sola y campea mucho, ¿vale? Así que vamos a intentar no morir lo suficientemente mucho, ¿vale? No sé qué acabo de decir ahí, pero bueno, vosotros me habéis entendido. No morir mucho, es la intención. Es la intención del juego y del gameplay. Hay un pavo, tío, pero... Madre mía, tío. Habéis fijado cómo juega el hombre, ¿no? Mejor hombre, mejor persona. Y había uno más ahí, tío, que no ha muerto porque Dios, Alá o Buda no ha querido. Puto. Pero, tío, ¿qué te están haciendo de comer o algo, tío? Madre mía. Y no para de salir de ahí. Y no para de salir, toma, vosotros, jugadores. Y me pilla por la espalda, tío. Increíble. De verdad, es flipante. Es flipante. No, lo siguiente. Ese hombre, ¿cómo coño dispara tan rápido, tío? No entiendo. Hombre, ¿qué el carajo ya? Vale, esta mira. Lo malo de este arma, chavales, se mueve muy rápido, pero la mira es una auténtica mierda. Vale, buena. He dejado por aquí. Por si alguien la quiere coger, ¿sabes? Ya caiga uno, que la coja si quiere. ¡No! Me mata el otro, qué hijo de puta. Si no sabías ni dónde estaba, tú. Si no sabías ni dónde estaba, compañero. En la esquina, ¿no? Te vas a la esquina otra vez, ¿no? Grande, sí, señor. Que te vas a la puta esquina como un perraco eres. Otro en la esquina. Otro por allí.
Mato al de allí con la piña, a ver si lo puedo matar. No está por ahí. Ah, estás ahí, ¿no? Estás ahí, ¿no, cerdo? Qué puto cerdo, tío. El chavales, os estoy mostrando el lado oscuro de Call of Duty Ghost, que lo sepáis. Y no es broma, ¿eh? Os lo estoy enseñando. Vale, me cargo a ese. Recárgame esta vaina, por favor. Qué hay gente, ¿eh? Vale, me cargo a estos dos. Que mi compañero, el enemigo, se acaba de sacar una doble baja. Así como el que nos quiere la cosa, pero la quiere. Vale, y es en plan... What the fuck. Por ahí hay un pavo, tío, cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Vale, cuidado. Voy a coger esta que tiene una térmica. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Súbame por ahí. ¿Hay nadie ahí? Es raro, tío. Es muy... ¡Mamma mía, tío! ¡Buah! Perro mártir. Bueno, la ha matado el perro. Está bien. Not bad, bitches. He podido fallar, no sé ni cómo, y no me da ni cuenta de que estaba por ahí uno, ¿sabes? Es la cuestión de todo. Coges esto. La van a coger el enemigo, por supuesto, porque tenemos mala suerte y tal. Y la gente sigue ahí, tío. Es que la gente sigue ahí campeando. Es flipante, ¿eh? La gente campea mucho. 22-10 que voy, chavales. Vaya aturdimiento me ha tirado. Bueno, el enemigo, el compañero. Que tampoco me ha servido de mucho, la verdad. Las cosas como son. Vale, cuidado. Tío, otro allí, tío. Es acojonante. Perro Martín. Bien, perro, bien. Tío, el perro está matando más que yo, ¿sabes? El perro está matando más que yo. Podría estar por aquí, mira. Me podría quedar por aquí. Le tiro eso. Le junto la piña para allá. Y no muere nadie porque no ha querido nadie. Por ahí creo que hay uno, creo. Vale. Tengo 29 balas en el cargador, no está nada mal. Me cargo a ese. Me cargo a ese. Y tengo que... Y sigue allí, tío. Madre mía, chaval. En el punto de encuentro que me acaba de tirar el pavo. Y victoria. Chavales, os acabo de enseñar el lado oscuro de Call of Duty Ghost, chavales. El lado oscuro. La gente cómo campea en todas las esquinas. He quedado 30-13. Le he sacado 3 bajas al segundo de mi equipo. Y menos de 15, menos de 15 bajas más o menos al primero del equipo contrario. Ya sabéis, chavales, por eso es tan criticado Call of Duty Ghost. Por eso la gente apenas juega este juego. Y por eso luego... tuvo tantas críticas malas. Chavales, espero que haya gustado, que votéis el vídeo, comentarme qué os ha parecido y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Un beso y compartid el vídeo y suscríbete, compañero. ¡Os quiero!